La noche histórica se mascaba en el pabellón minutos antes de empezar el choque. Las bufandas, las sonrisas de los aficionados, la tensión descargada en forma de cánticos. Todo estaba preparado para una de esas noches que resultan, a todas luces, inolvidables para los amantes a este deporte de la canasta. Y nada podía tumbar los deseos de una marea azul que volvió a hacer de las suyas. Triunfo holgado y a pensar en un viernes que puede resultar decisivo. El conjunto salmantino dio un pase importante para clasificarse para la Final Four de la Euroliga de baloncesto, ya que el próximo partido se jugará en Cracovia y en el caso de empate a encuentros, el último se jugaría en Salamanca. El encuentro comenzó de forma optimista para los visitantes, el Wisla, entrenado por el seleccionador español femenino José Ignacio Hernández. Al final del primer cuarto, el equipo polaco estaba en ventaja, después de unos minutos de acierto anotador y con una defensa intensiva sobre el ataque salmantino. Sin embargo, el segundo cuarto tuvo a dos jugadoras del Alcón Avenida como protagonistas y a todo el equipo en general, ya que la dirección de juego de Marta Xargay y el aspecto anotador de Alba Torrens doblegaron los intentos anotadores del Wisla. A partir de ese momento, coser y cantar, el acierto anotador por parte de las jugadoras salmantinas fue una constante, lo que hizo que poco a poco se abriera la diferencia en el marcador. Cúmulo de acciones que hicieron, por tanto, que el Alcón Avenida lograra un amplio triunfo que da esperanzas para alcanzar la segunda Final Four de su historia.